Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Y empezamos, aquí estamos en estos momentos con el último combate de los cuartos de final, Ganondorf contra Olimar, hagan sus apuestas para el mejor de esta pelea. Junto a mi compañero de siempre, el tamalero Don Alfonso Cara de Culo, los saludamos. Gracias por la presentación, tenemos un combate que nadie se esperaba, un Olimar que sorprende a muchos que haya llegado tan lejos, contra un Ganondorf favorito de ganar, esto hay que prestarle mucha atención que promete sorpresas. Es increíble cómo es que tú hayas podido llegar hasta los cuartos de final. ¿Qué mierda? ¿Acaso eres una película en chino, o por qué veo subtítulos cada vez que hablas? ¿Tiene alguna idea de por qué hay un barril flotante abajo del escenario Don Duda Cara de Existencial? A su madre tremendo manotazo le conectaron a Olimar. ¡Qué pasión, servilleta! ¿Me viste la cara de que lo sé todo? Tiene razón, la única cara que le puedo mirar es la de culo. Hijo de puta, eso sí que fue cruel. Huevos, muajaja, te dolió, ¿verdad? Pinche nana calva, ¿cómo hiciste eso? Pinche cabeza de huevo, Esto está 2-2, la batalla que nadie esperó, pero yo sí. Para mí Olimar es mi favorito a ganar. No mames, servilleta, ¿cómo va a ganar ese pinche astronauta? No sé cómo, pero tengo una corazonada de que él ganará el torneo, tal vez esté equivocado, pero quiero creer de que Olimar ganará este torneo. Muajaja, qué poco profesionalismo de tu parte, servilleta. No lo puedo creer, a pesar de que eres pequeño puedes causar mucho daño. Espera un momento, ¿me estás diciendo que todo este tiempo has estado peleando con unas pinches plantas dopadas, que esa mierda no es ilegal? Descalifiquen a este puto. Vaya declaración, el participante Olimar ha revelado el secreto de su poder, y se ha vuelto polémica para platicar en la semana. ¿Qué chingados sigue peleando ese enanito de mierdaja? Descalifíquelo, no merece estar pisando otra vez un escenario. No creo que sea para tanto, Don Dramática Cara de Madrastra, sabemos que es una polémica que puede trascender a descalificación, pero por el momento la batalla tiene que continuar. Muajaja, y el villano de la historia soy yo, aquí podemos ver que tú eres más villano o peor que yo, maldito astronauta, por el bien de este torneo acabaré contigo, haré justicia a mano propia. Voy a aniquilarte. Ganondorf ha eliminado a Olimar, estamos a una vida de saber quién avanzará a semifinales. Estoy 100% seguro de que será Ganondorf. Carrera Gasa y Sonita Indy, Watasimiar Yokugari, Anata Uwabatasio Agasimasu. Acabemos esto de una vez, solo puede haber un ganador, y ese voy a hacer yo. Qué cierre de combate, qué emocionante e intenso se ha vuelto, esperamos desenlace final en unos momentos. Ganondorf, ¿qué esperas? Acaba con el ya. Anata no mochifica nuevo universo. A su máquina, Olimar lo ha rematado increíblemente, Olimar es el ganador, pasa a las semifinales, y se enfrentará a Capitán Falcon en un combate muy interesante. Casi. Venga, a ganar. ¿Qué sorpresas nos esperarán en las semifinales? Eso lo descubriremos muy pronto. En nombre de Don Alfonso Cara de Culo y de su servilleta, les agradecemos su preferencia, y nos veremos en el siguiente combate. Adiós.